A partir de mañana jueves se presenta en los cines de San José, Costa Rica, el documental Exiliada, basado en la vida de Zoilamérica Ortega, sobreviviente de abuso sexual. Katy Juárez habló con Leonor Zúñiga, la directora de este documental, y nos cuenta la historia. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La socióloga y cineasta nicaragüense Leonor Zúñiga estrenará en San José, Costa Rica, su documental Exiliada, una producción que retrata desde una mirada íntima la tragedia de Zoilamérica Narváez, que también es una metáfora de la crisis nacional. Yo creo que en este documental vos ves muy clara la conexión entre abuso sexual y abuso del poder, y cómo realmente el abuso sexual es una expresión de abuso de poder. Y lo ves, yo creo que en el contexto que sale este documental durante la crisis humanitaria en Nicaragua, como resultado de la represión estatal, te das cuenta cómo hay patrones muy similares en cómo se enfrenta desde un hogar autoritario o desde un gobierno autoritario con el abuso sexual o con las violaciones de derechos humanos. Se les pide a las víctimas, por ejemplo, no hables del tema. Se les dice a las víctimas, fue tu culpa, vos me provocaste. O sea, vos ves en el caso de Zoilamérica que se le dijo a ella, mucha gente para sentirse tal vez bien consigo mismos de que y creer que Daniel Ortega no era responsable, mucha gente le quiere achacar a ella la responsabilidad de su propio abuso sexual a una niña de 13 años, ¿verdad? Cuando esa niña nunca podría haber sido responsable de que otra persona la abusara sexualmente. Y vos escuchás mucho del discurso del gobierno, por ejemplo, de que los nicaragüenses somos responsables de que nos hayan violentado, de que nos hayan disparado, porque nosotros provocamos a este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que hay una lógica de revictimizar a la víctima, hay una lógica de no hables del tema, esto ya pasó, volvamos a la normalidad, ya lo conocemos cómo funciona eso, y por el otro lado es como transformar la realidad. El victimario, la persona que ejerce el abuso sexual o las violaciones de derechos humanos, se vuelve víctima. Yo fui víctima de una muchachita que se me ofreció. Yo fui víctima de un golpe de Estado, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay mucha conexión, hay muchos patrones muy similares cuando estamos hablando de esta cultura de silencio e impunidad alrededor del abuso sexual y alrededor del abuso de poder. Cuando el padrastro es presidente, cuando el padrastro tiene todo el poder, todo el país es su casa. El filme sigue la vida de Zoilamérica como sobreviviente de abuso sexual, 20 años después de que acusó públicamente a Daniel Ortega de violación, y se traslada de 1998 al 2016, cuando su madre, Rosario Murillo, compite para ubicarse en el segundo puesto de la sucesión dinástica en Nicaragua. Zoilamérica, pues no, nosotras nos conocimos en un Skype y yo le hice pues promesas respecto a cómo quería abordar esto, y creo que eso le dio confianza. Uno, le dije que jamás le iba a preguntar los detalles de cómo habían sido el abuso sexual, porque me parece una forma de revictimizar a la persona, preguntarle lo mismo durante 20, 30 años. Y le dije, no me interesa, yo te creo. A mí lo que me interesa es entender como víctima de abuso cómo vivís vos la ruptura de tu familia y el exilio de tu familia y de tu país. No me interesa hacer caricaturas de los personajes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No, me interesa más entender el fenómeno de la cultura de silencio e impunidad que permite que las familias actúen de esta forma frente al abuso sexual. Este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. Tras participar en una serie de festivales internacionales, Exiliada se presentará en San José, Costa Rica, junto al largometraje documental Las Sandinistas, una película de la estadounidense Jenny Murray y que relata las historias invisibilizadas de mujeres guerrilleras de los años 70. Del 5 al 11 de septiembre es abierto al público, es en el Cine Magali. Cinemagali.com pueden comprar las entradas. Las entradas se van a poder comprar 5 días antes del evento. ¿Cuál es el costo? 2.700 colones. Dijiste que en Nicaragua todavía no se iba a presentar por un asunto de seguridad. Sí.
pero los nicaragüenses quiere decir que no van a tener la oportunidad de verlo ahorita ni en plataformas digitales. Nosotros estamos trabajando mucho para poder presentar este documental en muchos lugares. Estamos organizando presentaciones en 6 países diferentes en este momento, más las presentaciones que puedan surgir en los festivales en los que estamos inscritos. Van a haber presentaciones gratuitas en Costa Rica una vez que hayamos terminado las presentaciones en el cine, que van a estar orientadas especialmente a las personas exiliadas nicaragüenses que viven aquí. En Nicaragua estamos trabajando para ver cómo llevamos la película, pero estamos tomando todas las medidas de seguridad. Les aseguro que es prioridad llevarlo a Nicaragua a la gente, estamos trabajando en eso, pero realmente ahorita no les podría dar fechas. Lo que sí puedo decir es que llegará un momento donde el documental va a estar accesible en plataformas online, o sea, en plataformas digitales, y que pues la van a poder ver cualquier persona.